Hola, ¿qué tal, amigos de TV Bus? Nos encontramos en la sede del Congreso del Estado de Oaxaca, en San Raimundo, Jalpan, y es que vamos a platicar con la diputada Hilda Pérez Luis. Ella es diputada por el Distrito 13 de Oaxaca Sur, por el partido de Morena. Y bueno, pues es que ella ha presentado una iniciativa bastante interesante. Sabemos que en Oaxaca, lamentablemente, el número de feminicidios y de muertes de mujeres que han dejado muchos niños en situación de orfandad, pues ha ido creciendo de manera lamentable. Y bueno, pues se ha creado o se ha presentado esta iniciativa para, bueno, pues crear este registro para proteger a estos menores en situación de orfandad. Y sobre este tema vamos a platicar con la diputada Hilda Pérez Luis, a quien le agradezco que nos haya aceptado la invitación para platicar en esta ocasión, para pues abordar este importante tema. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en temas tan importantes para nuestro estado, efectivamente, sobre todo para nuestras niñas. Bueno, pues entrando en materia de manera directa, ¿en qué consiste esta iniciativa? De hecho, ya es una reforma. Bien. Como iniciativa ya tenemos aproximadamente 2 años que la presentamos. Tuvimos la oportunidad de que se dictaminara y ya fuera aprobada por el pleno de esa 64 legislatura. ¿Y en qué consiste? Va destinado a que se elabore el registro de menores en situación de orfandad ante la ausencia por muerte de la madre, y no solamente por feminicidio, sino por el asesinato de la madre, que se contemple el registro de niñas, niñas y adolescentes. Es muy importante porque de alguna manera no se había visibilizado este tema, que forma parte de la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en nuestro estado. Entonces, con esta reforma que se presenta, que se apruebe, insisto, por parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, esa comisión que preside la compañera Karina Espino, pues es muy importante. Damos un paso nuevamente para la protección de, pues, de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consiste? Tú decías precisamente en que el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Oaxaca tiene la enorme responsabilidad de llevar con la información que las diferentes instituciones que tienen a cargo estos datos se alimente, y de ahí se elaboren las políticas públicas que le vengan a dar certeza a estos menores que se dan en situación de desventaja. Tendrían que partir de ahí las políticas públicas que el Estado necesita, insisto, en materia de educación, en materia de cuidados, en materia de salud, hasta de vivienda, todo eso que conlleva a cuando un menor o una menor se encuentra en desamparo. ¿En esta reforma se contempla la creación de algún instituto que se encargue, o en qué dependencia va a recaer la elaboración de este padrón? Contamos ya con un sistema estatal. Bien. El CIPINA es un sistema ejecutivo que tiene a cargo precisamente coadyuvar con todas las instancias que conforman este secretariado ejecutivo, y que son las que están constantemente checando estas informaciones. Entre ellos está la PRODENAO, el Poder Judicial, nosotros que formamos parte como observadores, la fiscalía. Entonces, como tú ves, estamos presentes los poderes e instituciones autónomas que tendrían que darle certeza a este registro, que no es un registro fantasma, que no deje de estar con datos reales, porque, insisto, es sumamente importante contar con esta información. ¿Cómo va a operar, sobre todo en el tema de los recursos, o cómo se va a apoyar a estos menores? Mira, no es en este momento precisamente el registro viene a dar esas respuestas que tú me estás comentando. Necesitamos saber cuál es la situación que viven estos menores. ¿Quedan bajo la responsabilidad, tutela de alguien? ¿Están en alguna institución protegidos? ¿Siguen estudiando, no siguen estudiando? Todos estos datos, porque quiero comentarte para que no tengan ninguna duda, tendrá un mínimo la siguiente información: debe contener el nombre de la niña, niña o adolescente, fecha de nacimiento, nombre del tutor o tutora quien ejerza la patria potestad provisional o definitiva, el nombre de la madre, el nombre del padre, la edad, el grado de escolaridad, número de hermanos y hermanas. Y esto, como te decía, el sistema local tendrá que establecer en su presupuesto lo necesario para la operación del registro. Tiene que establecerlo en su presupuesto, y el Congreso del Estado, a finales del año, que no nos va a tocar a nosotros, contemplarlo, atendiendo el interés superior de la niñez.
En este padrón, bueno, hablar de niños, niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años que estén en esta situación. Definitivamente, ¿no? Sí, es menores de 18 años que se encuentren en esta situación. ¿Cómo nace esta iniciativa de crear este padrón? A raíz, lo que tú decías al principio, de los feminicidios, que van a la alza, que en esta administración, lejos de haber logrado que se redujera el número, siempre se han ido incrementando. Y ver cuál es la situación de las víctimas de manera indirecta que se tienen, que en este caso son los hijos, hijas de las mujeres que de alguna manera pierden la vida. Y no solamente, insisto, por el feminicidio se da, pero si nos limitamos al feminicidio, tú sabes que se puede iniciar una carpeta de investigación como feminicidio, pero finalmente se puede judicializar con otra tipificación, vamos a llamarlo. Pero los dejaríamos descubiertos, los reduciríamos mucho, y nosotros queremos saber realmente cuántos hijos e hijas están en esa situación. Están en esa situación. Por eso dice de la mujer asesinada. Exclusivamente mujeres asesinadas, es decir, no mujeres que hayan muerto por causas naturales. No, en este momento estamos hablando, si queremos visibilizar el tema de la violencia, tenemos que ser muy específicas, pues a las mujeres que han vivido violencias y que finalmente, como consecuencia, pierden la vida. Eso también, bueno, es una consecuencia de lamentablemente este incremento de homicidios de las mujeres, de los feminicidios, muertes dolosas. Puede ser por asalto, imagínate, por muchas situaciones que se pueden, que son asesinadas. Exacto, entonces una lamentablemente, también a pesar de que Oaxaca está en este listado de estados con tenemos alerta de género, de, ¿no? Entonces lamentablemente también género, los resultados en la materia han sido pues pocos o nulos prácticamente en cuanto a las autoridades ejecutivas, ¿no? A las autoridades ejecutivas. ¿Hay certeza de que esta reforma que ya se aprobó en verdad sí pueda operar de manera adecuada conforme está estipulado, conforme se proyectó? Tiene que operar. Es una exigencia que, insisto, desde la sociedad civil también tendríamos que ser muy vigilantes de que esto cumpla sus objetivos. Este sistema que hoy existe y que está conformado con diversas instituciones, incluso te puedo decir que el mismo gobernador del estado forma parte de, debe tener el interés sobre lo que está pasando con la niñez oaxaqueña, en qué situación está, dado que la violencia no se ha podido detener, sino ha ido en incremento. Quiero decirte también de que es importante, te decía, porque deriva de este registro, de estos datos estadísticos, lo que no se cuenta, lo que no se anota, no se visibiliza. El visibilizar cuál es la situación de nuestros niños, niños y adolescentes en esa violencia va a ser importante para la política pública, para todos los programas que tendrían que estar aterrizando en estas situaciones en específico. Incluso se podría hablar de incluirlos en los programas que opera el gobierno federal, ¿no? ¿Por qué no? Pero si no tienes datos, claro, no puedes tú solicitar. Este padrón va a ser como base, ¿no? Claro, es un padrón base para todo lo que se tiene que implementar, insisto, atendiendo el interés superior de la niñez, que está por encima de cualquier otro. Esa reforma se hizo también a la ley de las niñas, niños y adolescentes. Así de Oaxaca, es, en ¿no? específico, en específico, y fue dictaminado por la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y que tendrían que estar muy atentos en alimentarlos, y un compromiso de todas las instituciones que forman parte de este sistema, y te los quiero enumerar. Sí. Es en este sistema local de protección lo conforma el gobernador del estado, el secretario general de gobierno, fíjate qué importante, el titular de la jefatura de la gubernatura, el secretario de finanzas, así que no puede decir que no va a contar así con es. Presupuesto, el secretario de bienestar por los programas que tú atinadamente comentabas, el titular del Instituto de Educación Pública, el de salud, el secretario o secretaria de pueblos indígenas y afromexicanos, el titular del Instituto Oaxaqueño de Atención a Migrantes, porque puede ser que en el trayecto fallezca la madre y cuál es la situación de los menores, la titular de la Secretaría de las Mujeres, el titular del sistema DIF Oaxaca, que también conforma un tema que hay que estar muy pendientes en lo que está pasando en ese sistema. El presidente municipal de cada uno de los municipios de nuestro estado, claro. El fiscal general, el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, y hay representantes de la sociedad civil. Entonces, como tú ves, es muy, muy importante. Tenemos 90 días, tiene aproximadamente 15 días que se aprobó. Se establecieron nuestros transitorios un plazo de 90 días para su creación. Esta creación, bueno,
hay 90 días, ¿no? Prácticamente 3 meses, ya esta legislatura está sobre ya la recta final, ¿no? De su periodo. ¿Sí hay posibilidades de que se pueda conformar antes que termine esta No, sí, se tiene que conformar, eso me queda claro. El tema del presupuesto ya no va a corresponder a nosotros, uh-huh. pero pues con todas estas personalidades presentes, con todos estos titulares presentes, tenemos que hablar de darle certeza a este registro. Dime, ¿quién no va a tener interés en que sus niños, niñas y adolescentes por primera vez tengan un rumbo muy claro en un proyecto de vida? Y creo que las expectativas, lo digo en un tema muy particular, podría tal vez sí contemplarse el tema de que se pueda destinar recursos en el próximo presupuesto, porque pues varios integrantes de la actual legislatura van a repetir en la siguiente, ¿no? Sí. Entonces, vamos, podría existir ese compromiso moral de los diputados que repiten, ¿no? Sí, no solamente de ellos, yo insisto, con la presencia de quienes conforman el sistema de protección, pues tiene que haber un interés real. Una vez que esté en ley, tiene que traducirse en una realidad. Y bueno, tenemos al secretario de Finanzas, tenemos al gobernador, tenemos al DIF. Entonces yo considero que con estas personalidades se le va a dar certeza. Y sobre todo porque lamentablemente también los niños, las niñas, los adolescentes, porque a veces nos quedamos con los datos duros, ¿no? En tal lugar mataron a una mujer, ya sea por homicidio, por asalto, o fue un feminicidio. Claro. Y a veces las autoridades se enfocan en tratar de esclarecer ese delito, pero ¿no? Que olvidan, por supuesto, a las pero víctimas, exactamente, claro, olvidan a las porque víctimas siempre hay, ¿no?, víctimas indirectas. Así es. Sí, y que nadie las ha visibilizado. Y lo peor aún, nadie ha tomado acciones para pues apoyarlas, ¿no? Muchas de esas mujeres son jefas de familia y tienen a cargo pues a sus 2, 3, 1 sí, dependientes económicos, hijas o adolescentes. Entonces es sumamente importante. Quiero decirte que también estamos presentando, porque cuando se presenta no existía el COVID. Sí. Ahorita estamos presentando también la reforma para que se integren las madres, las madres que han fallecido por el COVID. COVID, o sea, que se integren en esas estadísticas los hijos de esas mujeres que han fallecido también por COVID. Entonces, sí, lamentablemente han sido muchas, ¿no? Ha sido muchas también. Ignoramos cuántas estadísticamente o cuántos niños, niños y adolescentes están en situación de desamparo. Entonces también hay que incluirlos, incluirlas en este padrón, en esta estadística. Diputada, de las instancias que usted nos comentaba que van a conformar este consejo, este sistema de protección. Este sistema, ¿ya ha habido acercamiento con algunos de ellos para ir trabajando sobre este tema? Mira, afortunadamente hemos tenido muy buena relación con la licenciada Rosario Villalobos, que es la secretaria de este consejo, y hay un interés real. Hay un interés real, pero definitivamente también va a contar mucho el presupuesto, entonces estaremos muy, muy insistentes de exhortar, y en el transitorio ya se especifica el que el presupuesto se destine para la creación de este registro tan importante. Bueno, pues estamos platicando con la diputada Hilda Pérez Luis sobre este padrón de menores de edad, niños, niñas y adolescentes que lamentablemente se encuentran en situación de orfandad porque sus madres han perdido la vida en alguna situación violenta. Como ya lo escuchamos, se va a incluir el tema del COVID. Diputada, antes de finalizar la entrevista, pues, ¿algún mensaje que quiera enviarle al auditorio? Pues yo agradecer mucho este tiempo, estamos por concluir nuestro tercer año de legislativo y dándole certeza a todos los compromisos que adquirimos con la sociedad oaxaqueña. Soy una mujer que ha defendido fuertemente los derechos de los grupos vulnerables, llamémoslo de alguna forma, no me gusta el término, y que hoy le estamos dando una certeza jurídica. Y pues vamos a seguir trabajando hasta el último día y agradezco como siempre la confianza que depositaron en su servidora durante estos años. Bueno, pues es la diputada Hilda Pérez Luis en TV Bus. Nosotros nos vemos en la próxima. Gracias.